En 1963, el ingeniero francés Jean Bertin presentó un modelo de su idea para un aerotren, un vehículo monorraíl propulsado a chorro que flotaría sobre un colchón de aire para eliminar la fricción y permitir velocidades sin precedentes. Se construyeron 4 prototipos, desde una versión de media escala con espacio para 4 pasajeros hasta una versión de tamaño completo con capacidad para 80 pasajeros. En 1974, el último prototipo, el aerotrain I-80, estableció un récord mundial de velocidad para vehículos con colchón de aire, alcanzando una velocidad media de 417 km/h y una velocidad máxima de 430 km/h. La idea era que entrara en servicio en el área de París, pero cuando la financiación se agotó y su inventor murió en 1975, el proyecto fue descartado, dejando kilómetros de pistas de prueba elevadas abandonadas en varios lugares de Francia.